Noticia rápida, Multiverso acaba de confirmar que este lunes vamos a tener un showcase en Discord. Básicamente van a dar un pequeño avance de lo que va a ser la Season 2. Y esto es algo bueno, ¿por qué? Porque normalmente Multiversus, por si son nuevos, solía retrasar bastantes las nuevas Seasons. La Season 1 duró como 2 semanas después, terminó la temporada y luego pusieron la nueva Season. Y para la segunda temporada, de hecho se alargó como 6 meses porque, bueno, el juego iba a cerrar y tal, y ya tenían planeado eso. Así que no estaban viendo ahí qué iban a hacer con el juego, básicamente. Pero bueno, la temporada 2 ya casi está aquí. Obtén la primicia durante la transmisión en vivo de Into the Verse el próximo lunes 9 a.m. con los que estuvieron en el evento pasado de Agente Smith, que la verdad que es un poco cringe el directo, pero lo importante es que van a dar noticias sobre el juego. Y vamos a jugar una partidita y mientras seguimos comentando esto. Por cierto, estuve escuchando cositas de, o leyendo cositas, ¿no?, del Evo y tal. Es publicidad, pero claro, Multiverso, el problema que tiene es dentro del juego, no afuera. A Multiverso no le falta alcance por anuncios y por trailers. De hecho, si ven algunos de los últimos trailers, bueno, es verdad que perdió mucho impacto, pero tiene visitas. Pero el punto es que dentro del juego es lo que falta cambiar eso, y eso no se va a solucionar estando en el Evo. Es mejor que esté a que no esté, obviamente. Pero claro, el juego es híbrido, ¿no? Básicamente el PvE es lo principal ahora, y por alguna razón como que empiezan a promocionar el competitivo, cuando claramente este juego lo están orientando al juego más casual, al PvE, ¿no? Pero bueno, simplemente damos una partita. A ver qué tal, me tocó un Black Adam. Hace bastante que no juego, de hecho. Así que la tier list tampoco no hice. Y con Agente Smith yo jugué el día después que salió. Pero no, lo que no hice fue directos. Realmente lo que no hice fue directos. Perdón, lo que no hice fue subir vídeo a YouTube. Subí un vídeo propio de Agente Smith, como si lo hice con Jason y tal. Pero bueno, a ver qué tal. Sobre el vídeo de si Multiverso va a morir o no, ahora me queda un poco descolocado. ¿Por qué? Porque claramente, claramente el juego va a tener noticias pronto, ¿no? Pero bueno, creo que lo puedo subir igual, ya que estamos en el mismo punto. Porque claramente iban a anunciar eventualmente la Season 2. Lo que me alegra es que, bueno, parece ser que van a respetar la hora que dice ahí. De cuando Multiversus termine, el pase va a ser el siguiente al sin retrasarse, ¿no? Entonces eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno, gente, la verdad. Vamos a ver qué tal. Vi muchos... No, vi los leaks como tal, pero vi muchos leaks que están saliendo de la Season 2, que parece que no va a ser de héroes como tal. Va a ser una especie de popurrí de personajes y tal. Pero bueno, nada, digamos ustedes que si siguen jugando, ¿no? Yo suelo hacer encuestitas ahí. La gente está más o menos quemada, pero creo que siguen jugando. Están esperando la Season 2 también. Y está. Por cierto, voy a hacer un torneo. Rollo como para despedir el juego o algo así. O la Season 1, por dicho. Si quieren unirse, únanse al Discord. Voy a estar anotando por ahí cuando hagamos el torneito. Y vamos a transmitir acá y en Twitch. A ver qué tal. Por aquí están todos los personajes de la Season. Creo que está bastante bien. Creo que está bastante bien. No, me agarró eso. Nunca saco mi pana este. Hace bastante que no juego, gente. Bueno, unos días, una semana, 5 días, algo así. Ya no hay nada para hacer porque, pues, ya tengo a gente subiéndose. Bien hecho. La realidad. GG. Y poquito más, gente, en un vídeo cortito. Eso es lo informando ahí de lo que había. Tampoco es muchísimo, pero bueno. Le ganamos al...
al Black Adam. Y sobre el personaje me parece bastante bueno. No creo que haga un video aparte para Agente Smith. Ya pasó bastante. Me parece que está bastante bien. Está bastante equilibrado, entre comillas. No es ni muy roto ni muy débil. Bastante jugable. Ya solo te tiene que gustar el personaje o la franquicia como tal. Yo no soy tan fan, no soy fan de Matrix. Vi una película nomás y ni siquiera terminé la 1. Pero el personaje como tal me parece bastante bien. Es bastante mejor de lo que esperaba. Porque ya saben que se filtró un gameplay, ¿no? Que le faltaba habilidad y tal. Y se veía muy genérico. Creo que estaba bastante bien el tema de las pistolas y tal. No sé si lo van a nerfear, etc. Ya, ahora no hay parche. Ya llega la Season 2. De hecho, no vi cuántos días faltaba. Lo voy a ver. Lo voy a ver cuántos días falta para que salga la nueva Season. Así... Ya lo tengo y no ya lo digo en el vídeo. Y a ver qué tal. Como le dije, hacer un torneito. No creo que seamos muchos. Pero bueno, si quieren participar, se pueden unir al Discord. El link siempre está ahí en mi video de YouTube y en el mensaje fijado de los comentarios. Y a ver qué tal. Y como le dije sobre el vídeo de si va a morir o no, ya tengo bastantes datos interesantes, ¿no? Ya salió Agente Smith, ya salieron todos los personajes. Ya pasó más de un mes, ¿no? Creo que ya es, ahora sí es adecuado hablar de eso. Que bueno, yo dije que pues básicamente Multiversus va a decidir si vive o no en la Season 2. Me dice, ah, ¿cómo vas a agregar si salió hace un mes? Justamente por eso, ¿no? De 114.000 jugadores solo ya tiene 2.000 en su pico más bajo, ¿no? 1.800 creo que llegó a tener su pico más bajo. Ahora solo tiene 1.600. Lo vi hace unos 2-3 días. Pierde como 100 jugadores al día. Entonces, claramente, la Season 2 va a repuntar, ¿no? A lo mejor llega a 15.000 jugadores, a 10.000, ojalá 20.000 o algo así. Y va a empezar a bajar. Entonces, tu lanzamiento es el más importante. Si tu lanzamiento tuviste todo el público, toda la atención, tenés estos jugadores, imagínate, cuando tengas solo de base 20.000 y tengas que esperar hasta la Season 3 y luego la Season 4. Entonces, yo me refiero a eso. Yo no creo que el multiverso vaya a morir este año cierre o algo así. Creo que, de hecho, tienen preparado contenido para bastantes semanas, meses, pero hasta para 1 o 2 años casi, probablemente. Ahí está, pero por el fondo negro. Pase de batalla. 7 días, entonces el lunes, hoy es el lunes. Bueno, el lunes literalmente es el avance. Entonces, a lo mejor sí me disparé en el pie a decir que va a salir el mismo día. ¿Por qué? Porque el lunes, a ver. Uy, no sé qué toque acá, pero bueno. Quiero ver el calendario. Ahí. El lunes sería el 22. Este lunes 22 es este trailer en el Discord, gente. Este mini showcase. Van a decir que se viene y tal. Están como muy tuiteros ahí. Aunque no me gusta. Es muy un poco XD. Como que ellos mismos. Supongo que porque entienden que todo está filtrado, ¿no? Intentan que los community managers sean como las voces y tal. No pasa de cuadro. A mí me gusta más que la página principal lo comente, tenga mucho más impacto. Pero bueno, no me gusta estar viendo que el community, que el tal cual 22, lunes 22. Y sería una semana. Entonces al otro día debería ser la season, el martes. No creo, sería muy raro que lo anuncien el lunes. O sea, que den como avances y salga el día siguiente, ¿no? Se supone que si sale el martes, el 23 de... este mes sale la Season 2. Debería haber un trailer tocho y tal. A lo mejor lo anuncian el lunes. Ya veremos. Pero bueno. Me parece un poco raro, la verdad. En fin, era solo eso. Video cortito, informativo. Y una partita ahí con el Agente Smith, que no subí video de él. Ya, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.